Saludos desde Eibar, la ciudad armera, la ciudad que ya saben aquí en Ipurúa nos da tarde de fútbol y de gloria. Todo preparado, González, para que ruede el balón. Atención, que el pase es robado. Saque de banda. Kenny. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. No quiere ponérselo fácil. Y pierden el balón. Esa recuperación ha sido crucial. Pase a la zona de peligro. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Sube por la banda y busca el pase. Pase que se adentra con mucho peligro. El pase es interceptado. González. El balón cambia de equipo. Ha entrado con autoridad, pero con limpieza. El balón es para él. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! El balón queda suelto. Lo pierde. El pase no le sale como esperaba. Puede crear peligro con esa acción. Dispara y intercepta el disparo. Está presionando bien. La quiere ganar para su equipo. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Buen balón a la zona de peligro. Donde se la ha quitado. ¡Ojo! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! Han marcado gol, Paco, lo importante que es la fe, el esfuerzo y la perseverancia. Llevaban un rato, Manolo, presionando bien arriba al rival y al final han conseguido colar un gol gracias a esa presión. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Falla el pase y lo recupera el rival. Ese corte ha salvado al equipo. Se acaba el peligro con ese despeje. Estabas en fuera de juego, colega. Pierden el cuero. Se limitan a tener la pelota, a mantener la posesión. Kenny. Cambio de roles, ahora toca defender. Envía el balón hacia la posición del extremo. Sí, señores, así se juega el fútbol. Detiene ese disparo. Richard. Veremos si sale de esta. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Kenny. Ese pase al hueco puede hacer daño. Al final la contra se queda en nada.
mete un balón en la zona de peligro. Pase con mucho peligro. Pita el árbitro, offside, posición antirreglamentaria. Canté. Ojito con ese pase. Qué bien buscó el hueco. Pase a la zona de peligro. Da la impresión de que el delantero le ha pegado mordida. Intenta hacerse con la pelota. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. ¡Ojo que hay opciones de contraataque! González. El balón cambia de equipo. Intentan recuperar el balón. Kenny. Y pierden el balón. Gran visión de juego. El centro sale de la zona de peligro. Yo sé que esto te aburre, Paco, pero esto es jugar al fútbol, chavales. Despeja ese centro que podría generar peligro. González. Pase que se adentra con mucho peligro. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Al final vamos a tener 2 minutos más. Este es burraca, es burraca. Gracias, Antonio. Intercepta el pase. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Bueno, Paco, es hora de reflexionar un poco sobre la primera parte. Yo diría que estamos bien. Tras el descanso reglamentario, el balón vuelve a rodar. Atención, que el pase es robado. Envía perfectamente el balón a su compañero. Otra conexión perfecta. Buen balón a la zona de peligro. Puede llegar el centro desde la banda. Ahí lo tiene. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen 2 por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a 2 goles. Deja atrás a los defensas. El desmarque era bueno, pero fallaron en la ejecución y ahora el balón es del rival. El pase no le sale como esperaba. Ha
Abre la jugada retrasando. Balón para el portero. Le están presionando. Pierde el balón a manos de su rival. Richard. Puede ser una buena oportunidad. Muy buena entrada, pero el peligro aún no ha pasado. Corner. Los hinchas visitantes ya no pasan ni una. El árbitro debería cortar estas pérdidas de tiempo. Es normal el enfado que tienen. Van perdiendo y el equipo rival está parando el partido continuamente. Pase con mucho peligro. Tiro peligroso. Gol, 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 gol. Kenny. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Abre el balón a banda. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Saque de puerta. Nada hacía pensar que íbamos a vivir un choque tan disputado como este. Tú seguro que habías apostado a que iba a haber goleada, Paco. ¿Cómo me conoces, Manolo? Yo pensaba que esto iba a resolverse rapidito, pero ya ves, sorpresas que se lleva uno. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! El balón cambia de dueño. Manda a seguir. Ley de la ventaja, ley de la ventaja. Ojito con ese pase. Entrega atrás para un compañero. Gol, 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 gol. Vaya partido nos están regalando hoy. Brasil perdiendo por dos, han sacado las garras y han conseguido empatar. Esto le pone interesante, el resultado es de empate a dos. Oye, hermano, ¿cuánto crees que queda? Tan solo quedan 15 minutos para el final, un cuarto de hora. Ha visto bien a su compañero. Pase que se adentra con mucho peligro. Se nota que estos aficionados no quieren volver a casa con una derrota. El árbitro señala libre directo. González. Kanté. Mete un balón en la zona de peligro. Pase peligroso. O la cortaba o era gol. El árbitro aplica la ley de la ventaja. Queda muy poco tiempo y puede pasar cualquier cosa, Paco. Pase a la zona de peligro. Puede marcar, dispara y... Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. Siempre decía cuánto queda, José Fra... A ver ese balón a la espalda en la zaga. Atención, que el pase es robado.
En mi pueblo, eso es de tarjeta. Canté. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Podrían conformarse con el empate, pero quieren la victoria. Y entramos en el descuento. ¿Cuántos añade Ruiz? Pues ahí lo tienes, hermano. Dos minutitos más que nos regala el árbitro. ¡Qué bien buscó el hueco! Pase con mucho peligro. Y eso, puerta. ¡Gol, gol, 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 gol! Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gustan en la última estocada. Hasta aquí hemos llegado. Finaliza el partido. Este gol, Paco.